sol del 25 viene asomando y nosotros estamos por preparar el plato tradicional de esta fecha, del 25 de mayo. Un locrazo revolucionario argentino. Total. ¿Dónde, Natalia? Bueno, estamos en el Cabildo de Buenos Aires, así que nos han dejado cocinar adentro. Vamos a ver qué sale. El lugar más emblemático de la ciudad y de la Argentina. Aquí vamos a cocinar y aquí vamos a hacer la prueba del sabor. Por solo 100 pesitos. 100 pesos. 100 pesos, un locro. Lo que vamos a hacer hoy es ver para cuánta gente alcanza 100 pesos, un locro. Vamos. Natalia, compraste osobuco, carne de cerdo, salchicha parrillera, zapallo plomo, cebollita de verdeo, un chorizo colorado, poroto blanco, maíz blanco, tres cebollas, un tomate y el laurel que nos sobró de la semana pasada. ¿Todo por cuánto? Todo por 100 pesitos. Vamos a pelar las cebollas y además las vamos a cortar bien, bien grandes. Vamos a tirar un poquito de aceite y van todas mis cebollitas adentro. Secretito acá, que la olla esté bien caliente. Si no está bien caliente no se van a dorar y no nos va a dar ese saborcito particular del guiso. Ya habíamos visto osobuco, ¿te acordás? Sí, claro. Esto fue lo más barato que conseguí. Vamos tirando. Salió un olorcito. Riquísimo. Secreto total. ¿Vieron que esto tiene el tuétano acá, el caracú? Lo vamos a poner igual, pero en un rato. Esto es lo que me da sabor, el huesito. Si no ponemos hueso, el guiso no va a ser lo mismo. Con hueso que sin hueso. Con hueso siempre queda muchísimo mejor. Están sonando las campanas del Cabildo. Qué lindo, qué lindo, ¿no? Precioso. Qué buen marco tenemos hoy. La verdad que no se puede creer dónde estamos. Están mirando, qué belleza. Esta es la carne de cerdo. Yo no la voy a desgrasar mucho. En casa ponen el fuego a las tapas, ¿sí? Y queda espectacular. Pero lo tienen que poner. Este es el momento de ponerlo bien fuerte. Lo que necesito es dorarlo. Eso es lo que va a dar sabor al locro increíblemente. Ahora, ¿ven que la carne agarró color? Es el momento de poner el maíz, ¿sí? Miren qué colorcito. Y el olorcito, sobre sí, todo. Sí, ¿viste qué rico que huele ya? Qué aroma. Y está todo todavía crudeli. Vamos a cortar el choricito, el chorizo colorado. Fíjense que no es mucho lo que pude comprar, fue lo más caro de la compra, pero no dejemos de ponerle porque es lo que le da el sabor. ¡Qué ricor! Vamos a revolver un poquito. Un espectáculo. ¿Sí? Falta que se cocine el zapallo. ¡El aroma! ¿Te acordás cuánto dije que tardaba el zapallo en cocinarse? 12 minutos. Esa, 12, 15 minutos, capaz un poquito menos. ¿Se acuerdan que habíamos sacado el tuétano, el caracú? Lo vamos a agregar, esto le va a dar un saborcito final increíble. Y lo vamos a revolver, miren. Y se va, como es grasita, se va a ir desmenuzando solito. Con este fresquito está ideal, ¿eh? Tengo muchas ganas de probar ese locrazo argentino. Me estoy calentando las manos también. Y todo el mundo que pasa quiere. Y lógico. ¿Tendremos para todos? ¿Cuántas porciones alcanzará? Yo digo que 8 por lo menos. Me parece que más. ¿Vos qué opinás, Claudio? 15. 15. ¿Con 100 pesos? ¿Parece? No creo. 100 pesos, 15 porciones. Es una locura. Veremos. Bueno,
Vamos a hacer entonces la prueba del sabor en el Cabildo de Buenos Aires. Miren qué orgullo. Vamos a probar este locrazo fantástico. Espectacular, picantito, ¿eh? Sí, total. Pero qué rico, Natalia. Picante. Habla vos, decí cuántos platos hiciste. Mirá, pudimos hacer 12 porciones, que era lo que tenía calculado, y les muestro, mirá. Ahí están las 12 porciones y quedó un poquito. ¿Para 2-3 porciones más? Para la cocinera. ¡Qué bárbaro! Obviamente. Y todo con 100 pesitos, Natalia. Con 100 pesos. Guardalos porque vamos a seguir cocinando. Totalmente. Brindamos con un imaginario vino Carlón por la patria. Feliz Día de la Patria. No se pierdan la próxima y feliz 25 de mayo.